Guardo rimani qua, io vado qua. Yeah.
إنجاب الأولاد كما يريدهم الله وتربيتهم يصبح سهلاً ومستطاعاً أمام هذا الحب. تحمل المرض المزمن والإعاقة يصبح أيضاً سهلاً ومستطاعاً. الظلم والاستبداد، السعي الدائم إلى كمال المحبة في الحياة المكرسة يصبح سهلاً ومستطاعاً أمام هذا الحب. وأخيراً الأمانة الكاملة لشخص المسيح وعيش إنجيله وتعليم الكنيسة يصبح سهلاً ومستطاعاً أمام هذا الحب. فلنهتف معاً: نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. رتل ورائي: نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. آمين. Thank you.
Oh.
José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una vestida de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro.